que ahorita que estamos en este caos, en esta, la casa colapsada con tanta gente, 600 personas, la necesidad se triplicó. Mandamos este llamado de sumarse, sin ver la nacionalidad, sin ver la condición de esta persona, sino simplemente ayudar al que ahorita está en desventaja. Nunca sabemos en qué momento nosotros vamos a estar en desventaja, y estas acciones que ustedes hacen con nuestra casa, pues tienen su recompensa, porque son rostros que a lo mejor no van a conocer, pero no están juzgando, simplemente están ayudando. Con una cobija, con alimento, con medicamentos analgésicos. La gente llega muy, muy mal después de haber pasado más de 10 días la selva del Darién. Vienen con picaduras de animales, vienen con enfermedades ya crónicas, colchones, medicamentos, sueros, pañales. Tenemos muchos niños y niñas chiquitos. Pañales también son muy necesarios ahorita, y ropa de hombre. Les agradezco a las mujeres que son muy solidarias con la ropa, pero ropa de mujer ahorita no necesitamos. Necesitamos ropa de hombre, tenis, chamarras, gorras, bufandas, guantes, pantalones, todo lo que sea, calcetines. Acuérdense que en la casa del migrante un par de calcetín es oro, oro puro, porque es con lo que ellos van a poder continuar caminando. Entonces, pues ese es el llamado. Lo que ya tienes en tu closet, que hace mucho no te pones, pues a lo mejor ya es para ellos. Entonces, pues ese es el llamado a que te sumes a esta cadena de favores, porque eso es una cadena de favores en beneficio de alguien que nunca vas a volver a ver en tu vida, pero que vas a tener la satisfacción de que ayudaste.